Y nos vamos al calorcito de Disney. Y ahí está Alejandra, contanos primero, ¿cómo se vivió el partido anoche? ¿Y cómo lo estás pasando? ¿Dónde estás? Hola, buen día. Hola, Ale. ¿Cómo andas? Estoy muy bien acompañada con el señor y la señora cara de papa, que ellos nunca se separan, siempre tienen que estar juntos y acá los tenemos. Yes. Miren qué cosa hermosa. Yo me los quiero meter en la valija, pero no me entran, chicos. Bueno, primero, nos enteramos a través de los celus porque estábamos en medio de Magic Kingdom, que es una cosa maravillosa. No había forma de poder despegarse de todo lo que estábamos mirando, así que nos iban llegando los mensajitos. Hay que decir que parte del equipo que está trabajando acá estuvo medio con la cara larga cuando se enteró ya después del resultado del partido de Argentina, pero le pusimos onda. Y yo tengo un bar para pedir también, ya que ustedes estaban hablando de esto. Voy a pedir el bar del momento en que con todo el equipo de Magic Dreams nos metimos en uno de los juegos que se llama Splash Mountain. Yo les cuento algo sobre registrar estos momentos porque es un poco complicado. No en todos los juegos te dejan ingresar o con celulares o con GoPro. Más allá de que quieren mantener la magia de cada juego, es por una cuestión de seguridad. Porque, ¿qué pasa? Si en algún momento a vos se te escapa un celular, se te cae la GoPro, vos podés golpear a otra de las personas que están participando del juego. Pero ayer se pudo, lo hicimos y miren qué linda la cara que tuve cuando me subí a este juego. Acompañan. Jorge, vos me vas a entender. ¿Saben que sufro más la previa que el momento? Antes de llegar, es como que te van haciendo la cabeza y en el momento en que íbamos subiendo, yo dije, acá voy a morir. Es esa sensación. Claro. Y no te podés bajar, porque ya estás ahí. ¿Cómo haces para bajarte? No podés. Pero siempre es así, siempre pasa, la previa. Bueno. La previa es más. Vos pensás que te va a pasar cualquier cosa, que después evidentemente no te pasa, digamos, al contrario, la sensación es hasta agradable de una caída o lo que fuera. Y aparte fuere. Ese juego tiene el plus de que tiene un poco de agua, entonces también mojarse, sí. Y eso genera. Pero sí, la previa y todavía no has ido a las peores, ya te van a tocar algunas. ¡Epa, peores. Epa! Te están aclimatando, Ale, de a poquito para las peores que faltan. Ay, che, Ale, sí. ¿Qué onda las? Estoy tratando. Sí, decime. ¿Qué onda las quinceañeras? ¿Cómo las ves? Que están cumpliendo sueños, están intensas. Como se debe. Yo sé que hoy tenemos una charla con alguna de ellas, pero quiero saber cómo es la relación entre las chicas, con sus familias, cómo es ese mundo de quinceañeras en Disney. Mira, vos sabés que yo creí que íbamos a hablar distintos lenguajes por una cuestión generacional. Ellas tienen 15 años, están con un montón de cosas en la cabeza. Para muchas es la primera vez que se subieron a un avión, otras es la primera vez que viajan solas, tienen que hacerse responsables de un montón de cosas. No saben qué lindas sorpresas que me he llevado. Me he quedado horas charlando con ellas. Qué bueno. Son todas, pero divinas. Todas tienen cosas para contar. Es más, a esta hora, por ejemplo, tengo una de las quinceañeras que me está acompañando, que está con nosotros, que se levantó temprano porque qué quería ver onda. Cómo era para salir. Vení, vení, mira. La sí, vamos a saludar. Venga. Buen día. Y ya que está, que salude a su familia. ¿Cómo va? Buen día. ¿Le mandamos besos a la familia? Sí, y al. ¿Nombre, colegio y barrio? María Anela, vivo en Patricia y voy a Lisboa. Bueno, mira, con ella le vamos a presentar la nota que viene, porque ayer fue el último día que las cuatro quinceañeras que tienen que ver con nuestra historia y la de Arriba Córdoba estuvieron juntas, porque Delphi, ¿se acuerdan? La primera ganadora vino y ahora ya vuelve con su familia. Así que yo le voy a pedir que vos me presentes la nota, así que digan, acá están las cuatro finalistas del sueño de Arriba Córdoba. ¿Te animás? Sí. Acá están las cuatro finalistas del sueño de Arriba Córdoba. Días con
conviviendo nos hemos transformado todas en mini. Queríamos estar con las protagonistas de esta locura que comenzó allá por marzo cuando nos juntamos con Magic Dreams y dijimos, si arriba Córdoba cumple 15 años, una quinceañera tiene que estar en Disney. Y estamos con cuatro. Ya les vamos a ir contando cada una de las historias, pero vamos a empezar por Marti, que fue nuestra segunda ganadora y queremos saber, ¿cómo estás, Marti? Bien. ¿Sí? ¿Cómo le estás pasando? Hermoso. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora? El castillo. ¿Y qué le decimos a la familia que está mirando y todo el tiempo quiere saber qué está pasando acá? Que también, gracias por todo. Ellos son parte de esta locura, ¿o no? Obvio. Y también una de las mejores empresas. Le mandamos un beso a Magic Dreams, que está ahí escuchando todo y viendo a ver cómo le estamos pasando, porque son los que en definitiva nos cumplieron el sueño. Sí. Bueno, y por acá, Lara, ¿cómo estamos? Lara fue una de nuestras finalistas que no ganó, pero su familia dijo, ¿sabes qué? Vas a ir igual. No, es un sueño. O sea, yo nunca me imaginé que iba a estar acá y la verdad es un sueño. Es todo hermoso, cada parque. Te enamoras. Contanos un poquito para que sepan cómo es nuestra rutina, qué hacemos durante el día. Y no, nos levantamos más o menos temprano, desayunamos y bueno, después vamos a la parada del colectivo y ahí nos vamos hasta el parque, que cada día es un parque diferente, y bueno, ahí empezamos a caminar, recorrer el lugar, hacemos juegos, shows. Y... A vos no se te borra la sonrisa en todo el día, ¿eh? No. ¿Qué le querés decir a la familia que te está mirando? Nada, que gracias por todo y que... Nada, que gracias, que los amo. Bueno, y ahora estamos con Vane, que seguro ustedes recordarán, fue uno de los videos más particulares que recibimos, es la razón por la que quedó entre los finalistas. Ella hizo toda una teatralización en donde contaba que no la estabas pasando muy bien y que había una única cura. Sí. ¿Que cuál era esa cura? Era esto. ¿Y te curaste con Disney o no? Sí, sí, me curé. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora, Vane? Me encantó el castillo y bueno, las montañas rusas, los juegos, todo. ¿Te animaste a todo? Sí, me voy a enumerar a todo. ¿Todavía queda mucho más o no? Sí, mucho. ¿Qué le decimos a la familia que está mirando? Que no los extraño tanto, pero bueno, un poquito sí. Pero que todavía falta para y volver. Otra cosa más, voy a recomendar a Magic Dreams por dos cosas. Una, porque es la mejor empresa. Y segunda, porque si digo eso me deben un helado. Mentira. Me encanta. Es la mejor. Ahí está. Y ahora seguir con nuestra heroína, porque a Delphi la conocimos primero porque fue la ganadora y después porque decidió donarlo para que Marti pueda venir. ¿Cómo va? Re bien, re lindo. Otra que tiene una sonrisa grabada, ¿eh? ¿Cómo la estás pasando? Hermosa, me encanta. ¿Qué fue lo que más te gustó hasta ahora? Lo que más me gustó fueron las montañas rusas. Bueno, les voy a contar algo. Delphi es de las que se anima a todo. En general las chicas se animan a todo. Me parece que la única miedosa soy yo. Sí. Bueno, vos ahora dentro de poquito ya la vas a ver a tu familia, pero ¿qué les querés decir? Que gracias por todo y que hicieron esto posible y nada, que los extraño. Por acá hay una que sí está extrañando, pero con ganas de seguir, ¿o no? Sí, obvio. Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que son maravillosas. Es una experiencia hermosa poder compartir con ellos. No saben la energía, la juventud y la buena onda que tienen. Es algo para destacar porque la estamos pasando todas muy bien en grupo, ¿o no? ¿Eh? Así que nos vamos a ir con imágenes muy lindas que tienen que ver con ellas, con las cosas que hacen transformadas en mini, porque ya está, somos parte de esta magia. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Jorge, tengo que decirte algo. Viste que vos me habías contado que este show de Magic Kingdom era uno de los más especiales. Bueno, anoche las vi a las chicas por primera vez llorando, emocionadas hasta las lágrimas con ese espectáculo. Yo, piel de gallina, traté de no largar la lágrima porque si yo la largo ahora... voy a estar llorando hasta que me vuelva. Así que yo anoche estuve firme, con piel de gallina, pero no lloré, chicos. Me porté re bien. No, ese show final de Magic Kingdom es una delicia, inolvidable. La verdad, es un show espectacular. Qué belleza. Recomendable. No, no. No te diría lo mejor, pero de las... punto saliente de... Inolvidable. ¿Y todos los días hacen ese show de deportes? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días en el cierre
hacen ese show. Con campanita la, que sale. La proyección de la historia de las películas animadas de Disney sobre el castillo, ya eso solo lo paga. Luego actores, láser, fuego artificial. No, acróbatas, todo. Acróbatas, no, es algo. Qué lindo, chaval. Es Disney, realmente. En un momento vuela, creo que campanita, es que sí, empieza a volar. Campanita. Y vos ves que vuela, en realidad va colgada de un cable que no se ve y demás. Pero empieza a volar ahí lindísimo. Bueno, Ale, te mandamos un saludo grande, a seguir disfrutando de todo. Gracias, Ale, un abrazo. Un beso enorme. Me hago la firme promesa.